Buenos días para todos. Es un gusto para mí, en nombre del comité organizador del evento internacional de investigación 6, en su séptima edición, que lo realizamos este año en modalidad virtual, invitarlos a que nos acompañen en esta jornada, que la realizaremos desde el 19 hasta el 22 de octubre. Realmente, para esta edición, el evento tocará temas como IoT, la mujer y su papel en la informática, ambientes virtuales de aprendizaje e industria 4.0. Y es organizado por el Tecnológico de Antioquia, la Universidad Francisco de Paula Santander, el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, la Universidad de Santander, la Universidad Católica Luis Amigó, la Universidad de Huánuco de Perú y la Universidad de Catamarca de Argentina. En esta jornada queremos invitarlos a que se registren. Ustedes van a encontrar durante cada una de las actividades, las conferencias y los talleres, el link. Aquí lo estamos viendo en pantalla. En ese link ustedes se pueden registrar para los talleres y pueden registrarse para poder recibir su certificado de participación en el evento. Allí también encontrarán la programación. En la jornada del día de hoy tendremos dos conferencias. En la mañana tendremos dos talleres que inician a las 2 de la tarde de Colombia y otro a las 4 de la tarde. Y tendremos una conferencia en la noche a las 6:30 de la noche. Este es el sitio. Cuando ustedes ingresan a este link, al de bit.ly621, entonces encontrarán el sitio web donde aparece la ICAR con los temas que vamos a trabajar en la conferencia. Aparece la opción para registrar su asistencia y la opción para registrarse a cada uno de los talleres. Acá encontrará las temáticas y los conferencistas que nos van a acompañar en estos días, desde el 19 hasta el 22 de octubre. Entonces, bienvenidos, gracias por acompañarnos en esta jornada. Y en la mañana de hoy quiero darle la bienvenida al doctor Andrés Felipe Montoya Rendón. Él es candidato a doctor en ingeniería ambiental, es magíster en gestión y auditoría ambiental y es el decano de la Facultad de Ingeniería del Tecnológico de Antioquia. Él es el que nos dará las palabras de apertura a este evento y les agradecemos por acompañarnos y por estar en toda esta jornada participando realmente con estos grandes invitados que tenemos y talleristas en este Seminario Internacional de Ingeniería de Software en su séptima versión. Buenos días, Andrés Felipe. Un gusto saludarlo. No te estamos escuchando, qué pena. Creo que tienes el micrófono. Qué pena, no. Hola Adriana, ¿cómo estás? Espero que se encuentren todos súper bien en todas las partes donde nos están viendo y donde se repetirá ya cuando lo vean de forma grabada. Para mí es un placer abrir este seminario, el cual ya va por su séptima edición, lo cual quiere decir que las cosas van muy, pero muy bien, porque fuimos capaces de levantarnos de una pandemia y poder continuar con este seminario. Lo hablábamos ahoritica antes de iniciar acerca de que uno de los grandes retos que tuvo la ingeniería y sobre todo la ingeniería de software fue el de verse motivado a unos cambios generacionales en tan solo 2 años y de cómo esta pandemia logró poner en un estatus grande y alto toda la parte que tenía que ver con la parte de sistemas. De ahí la importancia de las diferentes temáticas de las cuales nos estabas hablando, por ejemplo, la parte de ambientes virtuales de aprendizaje, Internet de las Cosas, Industria 4.0, inteligencia artificial, los cuales anteriormente eran simple, pues se tenían como investigaciones, y ahora se está viendo la necesidad de poderlos implementar dentro de los diferentes sistemas. Creo que una de las obligaciones de nosotros como universidad es la investigación y esa investigación aplicada, la cual durante estos 2 años casi que vamos a cumplir de pandemia, fuimos nosotros los ingenieros y sobre todo, pues como lo dijo Adriana, yo soy ingeniero ambiental de profesión, pero dentro de la facultad tenemos dos áreas, que es el área de sistemas y el área ambiental. Y dentro de ella, pues he aprendido durante estos 13 años con los compañeros de sistemas
acerca de esas importancias. Tanto es así que creamos un grupo de investigación donde se juntan las dos áreas, tanto el área ambiental como el área de sistemas, porque las dos van completamente de la mano. Y hablamos acerca de cómo este sistema híbrido creemos que vino para quedarse y cómo nosotros desde acá, desde Latinoamérica, tenemos que ir avanzando más y más y más en estos diferentes nuevos sistemas de educación, completamente apoyados bajo las tecnologías de la información. Por eso entonces, aunque este se está dando de forma virtual, esperamos que el próximo año, cuando se pueda realizar la edición número 8, nos podamos volver a ver y que sea desde una forma híbrida, de forma tal de que podamos tener una mayor conexión a diferentes partes del mundo y los que nos puedan visitar. Pues quería saludar, obviamente, pues a las diferentes instituciones que nos acompañan, el Politécnico Colombiano Jaime Isaac David, la Universidad Católica Luis Amigó, estas dos de acá de Medellín, la Universidad de Santander y la Universidad Francisco Paula de Santander, nuestros amigos internacionales de la Universidad de Catamarca, en Argentina, y la Universidad de Huánuco en Perú, con los cuales pues he tenido el placer de conocerlos tanto acá dentro de nuestra institución como pudiéndolos ir a visitar. A nuestros conferencistas, talleristas y nuestro panel de expertos, pues saben que esta es su casa, tienen las puertas abiertas durante todo el tiempo y no solamente durante el evento, sino siempre que nos requieran, estamos de puertas abiertas para todos ustedes, para los estudiantes, para los investigadores, para todos. Quería darles entonces este pequeño saludo y dar la apertura y la bienvenida a todos. Muchísimas gracias. Gracias, Andrés. Bueno, bienvenidos y quedamos ya a disposición para próximamente iniciar con la primera conferencia que está relacionada con el tema que decía ahorita Andrés, lo que es el post-COVID, los retos y las nuevas tendencias. Gracias, feliz día para todos. Hasta luego, gracias.
Muy buenos días para todos. Sean bienvenidos nuevamente al primer día de la inauguración del evento 6 en su séptima versión. Les recordamos a todos los asistentes que el evento otorgará un certificado de asistencia siempre y cuando se inscriban y asistan a por lo menos dos de las actividades que se desarrollarán durante el programa. Igualmente, se otorgará un certificado de forma independiente por cada taller al que se inscriban y participen. Comenzamos con el ciclo de conferencias dentro del evento, de acuerdo a la programación. Le damos la bienvenida al doctor Juan Miguel Gómez Berbis, quien es profesor titular del Departamento de Informática de la Universidad Carlos III de Madrid. Obtuvo su doctorado en el Digital Enterprise Research Institute en la National University of Ireland, Galway. Recibió su MBA del EE Business School, su tesis de maestría en ingeniería software del Swiss Federal Institute of Technology en Lucerne, Suiza, y un magíster en ingeniería telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Madrid. Ha participado y liderado varios proyectos de investigación europeos y otros del Plan Nacional I+D. El doctor Juan Miguel Gómez Berbis ha publicado más de 100 contribuciones científicas internacionales a través de libros, revistas, conferencias y contribuciones de talleres. En el día de hoy, el doctor Juan Miguel Berbis nos acompañará durante su conferencia titulada La computación post-COVID, retos y nuevas tendencias. Le damos entonces la bienvenida al doctor Juan Miguel Gómez. Muy bien. Buenos días, doctor. Espero que se me escuche y se me vea bien. Muchísimas gracias a la organización del evento 6. Es un placer estar aquí con vosotros. Y bueno, voy a pasar a hablar de un tema que yo creo que nos atañe a todos, ¿no? Que es las nuevas oportunidades, entre comillas, o la nueva situación que ha generado esta terrible pandemia y, bueno, cómo afecta un poco a la tecnología, ¿no? Y a las nuevas tendencias. Creo que estáis viendo mi pantalla, voy a pasar a maximizarla. Perfecto, ahí está. En primer lugar, hablar de la era post-COVID y de la computación 4.0 nos retrotrae a un momento en el que yo siempre preguntaba, ¿no? Cuando hacía este tipo de presentaciones y este tipo de eventos, y siempre hablaba de que si vivíamos en un tiempo diferente, ¿no? En un mundo diferente, siempre preguntaba, ¿cuál es la compañía de taxis más grande del mundo, ¿no? Y luego me respondía a mí mismo, es Uber, y es una empresa de taxis que no tiene ningún taxi. Y por otro lado, ¿cuál es la empresa de hoteles o de alojamiento más grande del mundo? Y efectivamente, mucha gente hubiera dicho en tiempos pasados, pues grandes cadenas hoteleras, ¿no? Que todos conocemos, pero realmente es Airbnb, que tampoco tiene ningún hotel ni ninguna habitación en propiedad. Es decir, que estamos viviendo en un mundo diferente, es decir, un mundo creado por plataformas de software que lo que hacen es coger eventos o digamos, activos físicos y lo que hacen es transformarlos en plataformas donde con un nivel de usuario suficiente se puede disrumpir de alguna manera o se puede cambiar las reglas de unos determinados y las dinámicas también de unos determinados mercados, ¿no? También es un momento en el que vemos unicornios por todas partes, ¿no? Los unicornios, según la definición más aceptada, son compañías que facturan más de 100 millones de dólares y tenemos, por ejemplo, toda esta lista de nuevas empresas surgidas de la tecnología y de un carácter también innovador dentro de cada uno de los diferentes segmentos de negocio donde se encuentran y que lo que hacen es transformar de alguna manera o modificar la realidad que teníamos, ¿no? Y vemos grandes campeones, vemos empresas que además utilizamos todos los días. Todo esto es lo que decía hasta que el 11 de marzo de 2020, que además yo recuerdo muy bien porque precisamente venía de una conferencia en Málaga y la idea que tenía era justo viajar tanto a Colombia como a México la siguiente semana, y era que la OMS declara una pandemia y eso cambia radicalmente toda la situación a nivel global. Vemos que además la economía se desploma de manera tremenda, es decir, nunca se habían visto unas caídas de Producto Interior Bruto ni de parámetros macroeconómicos de estas dimensiones, o no se habían visto desde tiempos inmemoriales. Y por otro lado, también vemos que hay sectores que desaparecen prácticamente y otros que emergen. Emergen, por ejemplo, los sectores que todos estamos utilizando, y este congreso es un muy buen ejemplo de esto,
que estamos utilizando una herramienta remota, una herramienta virtual, vemos que ese tipo de plataformas software crecen de noche a la mañana, es decir, el mundo se digitaliza. Hay algunos ejecutivos que dicen que la digitalización que podía haber sufrido determinados sectores de la economía podía haber durado 10 años y está durando en realidad 10 meses. Y por otro lado también tenemos pues otros sectores que empiezan a despegar o a cambiar en función de lo que está sucediendo, ¿no? Como por ejemplo el sector de la aviación, tremendamente dañado por la pandemia, pero también otros mercados como los energéticos, digitales, etcétera, etcétera. También nos encontramos en una situación sin precedentes, ¿no? En nuestras vidas, que son los lockdowns, los confinamientos. En el caso de Europa, confinamientos, además, en la primera parte, digamos, de la pandemia, confinamiento estricto, que solemos llamar, es decir, donde no podíamos abandonar nuestra vivienda, que no, a no ser para ir al supermercado y comprar lo básico para sobrevivir. Y, por otro lado, también vemos cómo esos lockdowns, esos confinamientos afectan de manera diferente cada país y cada economía y cada estructura, ¿no? Y luego también hay una serie de estrategias para mitigar el virus. Por un lado, pues hay países que adoptan una estrategia de cerrazón total para que controlar una estrategia de virus cero, otros que, digamos, adoptan una estrategia más laxa en el sentido de poder convivir con el virus, pero tratar de minimizarlo a través de las vacunas que surgen en noviembre de 2020. Y por otro lado, pues otros países que siguen todo tipo de estrategias, ¿no? Hemos visto todo eso. Lo que sí que es curioso es que en el mundo de la tecnología sí que la pandemia ha impactado de manera muy significativa. En primer lugar, creando más beneficios para empresas que ya tenían unos beneficios muy considerables, como son los famosos GAFA, ¿no? Google, Apple, Facebook y Amazon. Estos cuatro campeones de pandemia, digamos, lo que han hecho es, dado que todos hemos utilizado los servicios digitales de una manera mucho más expansiva, pues también sus beneficios y su facturación se han incrementado de manera expansiva. Y por otro lado, como decimos, pues las empresas que se dedican a plataformas de reuniones virtuales, como es el caso de Zoom, que en determinado momento, y esto me parece muy significativo, tuvo una capitalización de mercado por encima de la suma de todas las aerolíneas norteamericanas sumadas, que es algo verdaderamente de reseñar, no solo norteamericanas, ¿no?, sino alguna de las principales. Entonces, esta charla está organizada en torno a ese efecto y en torno a cómo esta era post-COVID, y no porque el COVID haya desaparecido, sino porque está después de que haya aparecido el COVID, está afectando a la tecnología y, digamos, cuáles son tres aspectos fundamentales. Las tecnologías más preponderantes ahora mismo en el ecosistema. Por otro lado, las tendencias de mercado, es decir, cómo algunos de los segmentos o nichos de mercado se están modificando. Y, por otro lado, las startups, ¿no? Cómo el perfil de esas pequeñas compañías innovadoras ha cambiado a lo largo de la pandemia. Para empezar con las tecnologías, es importante decir que una de las más, digamos, drásticas en adopción es la Internet de las cosas, ¿no? Según Siemens, 52 billones de elementos estarán conectados a la Internet a finales de 2022, a finales del año próximo, y eso incluye nuevos ecosistemas como los coches conectados, como los smart meters, donde, por ejemplo, la mayor parte de países tienen una serie de medidores inteligentes para ser capaces de interoperar con la corriente eléctrica. Es decir, ya no tenemos una persona que vaya a casa y mira cuánto nos hemos gastado en electricidad, ¿no?, sino que se hace todo de manera telemática, y eso un poco está a la orden del día ya. Y aparte esos ecosistemas de coche conectado, vehículos conectados, etcétera, etcétera, que también necesitan muchísima más conectividad. Por otro lado, la inteligencia artificial y el tremendísimo papel que estamos, o a la tremendísima revolución que estamos asistiendo. Es decir, este verano yo estaba de estancia en la Universidad de Columbia en Estados Unidos, y había una gran polémica por los avances tan espectaculares que está teniendo un área de la inteligencia artificial que se basa en modelos que son capaces de tener unos resultados nunca vistos en determinadas tareas, ¿no?, a través de una cantidad ingente de datos y una algoritmia muy bien entrenada. Hay también una polémica importante porque eso dice que la inteligencia artificial está yendo hacia un camino determinado y se está olvidando de otros caminos, y luego además hay mucha polémica, ¿no?, sobre qué partes de nuestra vida diaria sustituirá la inteligencia artificial. Pero está claro que es un vector importantísimo a tener en cuenta en la economía de un país. Por otro lado, tenemos otro de los grandes fenómenos, que es la conducción autónoma. Tenemos empresas como Tesla, que ya tienen muy avanzado su programa de autopilot y que son capaces de tener vehículos que además son eléctricos, con la disrupción que eso implica
desde el punto de vista de la sostenibilidad y de las energías verdes. Y por otro lado tenemos también pues, Google con Waymo, ¿no? Digamos, la empresa dentro del holding Alphabet que se dedica a conducción autónoma y a algoritmos de conducción autónoma, que también están muy avanzados y de hecho están esperando que la regulación permita que esos vehículos empiecen a introducirse en nuestra vida diaria. Una revolución importantísima también, la de la salud, ¿no? La salud 4.0 que hablamos constantemente. Es decir, si la pandemia del COVID-19 nos ha enseñado algo, es que es muy importante tener medicina también preventiva. Es decir, que antes de que suceda algo, nosotros podamos estar preparados para que eso suceda. Y a eso pues contribuyen una gran cantidad de dispositivos que podemos utilizar en nuestro cuerpo, que está muy relacionado también con el Internet de las cosas, pero también con nuevos algoritmos y nuevas formas de medicina preventiva a través de la computación, que creo que es un área también interesante y que va a experimentar un fuerte impulso en los próximos años. Por otro lado, otro sector tremendamente supra utilizado dentro de la pandemia, evidentemente todo lo que es contenido audiovisual, ¿no? Había países donde Netflix durante la pandemia no podía asegurar una calidad de señal apropiada de la cantidad de gente que estaba saltando en bloque a la consumición de contenidos, ¿no? Se trata de un sector totalmente diferente, donde ha habido una disrupción tremenda desde la televisión tradicional, con anuncios, con pausas, etcétera, etcétera. Ahora es todo on demand, es todo basado en algoritmos, basado en recomendaciones, pagando una tarifa plana tienes un contenido prácticamente ilimitado y los incumbentes que existían en este sector, pues evidentemente han perdido mucho terreno frente a Netflix, que se considera un campeón global, ¿no? Si vemos las últimas estadísticas, ha habido series como, por ejemplo, El Juego del Calamar, que es una famosa serie que ahora mismo está viendo todo el mundo en Netflix, que tiene más de 300 millones de visionados y que, en principio, es simplemente una pequeña producción coreana. Lo que sucede es que el efecto amplificación de Netflix es verdaderamente sin parangón a nivel global y es uno de esos sectores que ha transformado tremendamente el audiovisual como tal. Tenemos también la música, ¿no? Una revolución de contenido de música. Muchísima gente, evidentemente, metida en su casa oyendo música. Tenemos nuevas herramientas como Spotify, que también tiene un alcance global sin precedentes, donde música también que podía ser indie o podía ser una música muy de un determinado sector de consumidores, ha avanzado a escala global. Tenemos Apple Music, Tidal, Playster, YouTube tiene su YouTube Music, ¿no? También para rentabilizar ese tipo de público, Pandora, GrooveShark, etcétera, ¿no? Hay revoluciones también interesantes dentro de este aspecto. Otra innovación, por supuesto, importantísima es en la educación, ¿no? Con tanta gente dando clases online, las universidades nos hemos transformado en aquello que siempre decíamos que podíamos ser, es decir, entes totalmente digitales, que damos los cursos en remoto, y lo que yo he podido apreciar a nivel personal, y esto es una experiencia que siempre me gusta compartir, ¿no?, con mis colegas aquí en la Carlos III, es fundamentalmente que siempre hemos dicho que queríamos clases online y se ha demostrado además a través de la adopción de estos dos fenómenos educativos, ¿no?, como son los Massive Online Open Courses, los MOOCs, y los Smart Private Online Courses, los SPOCs, que son un formato más pequeño, que estaban en plataformas como edX, Coursera, Udacity, etcétera, y que siempre nosotros veíamos que tenían un problema importante y era que hay un 90% de gente que empieza el curso pero no lo terminaba. Un fenómeno similar hemos visto en la educación online, porque ahora sí que notamos que la gente quiere venir al campus y quiere tener clases presenciales. Y esto es algo que verdaderamente llama a la reflexión y sobre todo llama a la reindustrialización o la reconceptualización de la educación digital tal y como nos la hemos planteado. Por otro lado, revoluciones en comercio electrónico, es decir, Amazon se ha transformado en la empresa con mayor capitalización bursátil del mundo. Jeff Bezos es, creo, si mal no recuerdo ya, el hombre más rico del mundo, su fundador. El incremento en transacciones de comercio electrónico se ha disparado durante la pandemia y mucha culpa también la tienen los programas de Amazon, ¿no?, que están muy bien diseñados, ¿no?, y que tienen una gran tecnología detrás. Si nos fijamos, por ejemplo, en este Dash, son esos pequeños botoncitos, eso se coloca en la nevera y cuando necesitas o se te ha acabado algo, solamente tienes que darle y automáticamente a las 2 o 3 horas, si tienes el programa Prime de Amazon, pues te lo trae un repartidor. Sucesivas evoluciones o sucesivas mejoras de este servicio podrían incluir, por ejemplo, algoritmos de Machine Learning que sepan cuándo se te acaba la Coca-Cola para que tú no tengas ni siquiera que darle al Dash o que te traiga un dron, por ejemplo, la Coca-Cola o la mercancía que se te haya acabado, ¿no? Que yo creo que también hay mucho que innovar en este sector, a pesar de que, pues, evidentemente ha crecido de manera tremenda.
Y, por supuesto, qué no decir del ecosistema gigantesco que existe en China, que de alguna manera emula muchas de las empresas de Occidente, con el grupo Alibaba a la cabeza, donde tenemos AliExpress, Tmall, tenemos Alipay, Etao, Taobao, Zhuashuang, que básicamente son muy similares a todas estas empresas que hemos estado hablando ahora y que lo que hacen es también haber sufrido un tremendo incremento, ¿no?, en la consumición durante los confinamientos. El amor también, cómo no, ha sufrido durante la pandemia, ¿no? Y tenemos aplicaciones que se han disparado, las aplicaciones de contacto. Durante un tiempo, evidentemente, la gente no se podía encontrar, pero después también han crecido en usuarios y también en interacción. Tenemos a Tinder, Meetic y Darling, que además son parte de la misma empresa, curiosamente, Match.com, pero que básicamente hay una revolución del algoritmo también ahí, ¿no? Es decir, algoritmos que son capaces de alguna manera juntarnos con nuestra potencial alma gemela, y lo importante es que durante este tiempo también se ha incrementado su base de usuarios. Herramientas remotas, todo lo que hemos dicho. De pronto nosotros nos hemos dado cuenta que el Slack era imprescindible. En las organizaciones ya no se puede trabajar prácticamente sin Slack, tenemos Yammer constantemente, utilizamos otras herramientas como Zula también para compartir documentos, tenemos suites enteras de documentación que lo que hacemos es o que hacen es facilitarnos la vida. Esta revolución tecnológica hubiera sido imposible también sin videoconferencias, y vemos también que además se producen fenómenos tan increíbles como que, por ejemplo, una empresa como Microsoft tenga dos plataformas que sirven perfectamente para videoconferencias y videoreuniones, como son, por ejemplo, Skype o Microsoft Teams, y, sin embargo, haya apostado tantísimo por Teams y haya dejado de lado, que yo creo que todos lo hemos notado mucho en la pandemia, Skype, ¿no?, que básicamente también era una herramienta que se utilizaba mucho hace unos años. También es interesante ver, como hemos dicho, ¿no?, la capitalización de Zoom, cómo ha crecido y cómo, por ejemplo, Google no dudó en lanzar su servicio Meet también para poder tener un espacio importante dentro de este mercado que ha crecido de manera exponencial. Y sería imposible no hablar de la última revolución tecnológica, quizá la que más nos está impresionando estos días, ¿no?, que sería fundamentalmente el blockchain o la cadena de bloques. Una tecnología que no empezó en 2017, como pongo ahí, sino en 2009 con un paper del misterioso Satoshi Nakamoto, una persona o personas que no sabemos quién está detrás de ese nombre, pero que implementó una solución tecnológica que fuera capaz de pasar de la Internet de la información a la Internet del valor. Es decir, en la Internet de la información nosotros podemos hacer copiar y pegar de todos los contenidos, pero como sabemos, tanto el dinero como algo que tenga valor suele ser finito y además no puede ser duplicable ni copiable. Entonces, la solución de cadena de bloques que proponía Satoshi en su día, lo que hacía era ser capaz de encapsular el valor de algo y tener un protocolo donde tú pudieras tener algo finito. En este caso, el blockchain como infraestructura tecnológica dio nacimiento a lo que podríamos considerar una auténtica revolución en el espacio, sobre todo de las divisas digitales, ¿no?, y del espacio de lo que ahora se viene a llamar fintech, ¿no?, la tecnología financiera, como es el Bitcoin. Bitcoin, que estos días pues tiene una fuerza importante porque tiene un valor que, por ejemplo, en los últimos tiempos, en las últimas semanas, no para de crecer, otras veces ha subido, después ha bajado. Es decir, todavía sigue siendo una divisa que, dado que hay inversores que tienen gran cantidad de blockchain, los llamados whales, ballenas, no podemos precisar si será una divisa suficientemente estable. Probablemente a largo plazo sí lo sea, ¿no?, pero ahora mismo sigue siendo una disrupción tecnológica, es lo único que vamos a decir. De ahí surgieron blockchains públicas, surgieron blockchains privadas y surgió la posibilidad, sobre todo a través de Ethereum, de crear a través de un estándar que se llama ERC 2.0 y a través de una cadena de bloques que es Ethereum, la segunda más utilizada después de Bitcoin, tu propia criptomoneda, ¿no? Y ahí es donde también estamos asistiendo a una revolución importante, ¿no? Yo tengo muchos estudiantes, mucha gente, empresas también, que vienen a preguntarme y a decir, oye, pero es que esto del mundo cripto, esto ahora mismo está despegando, ¿no? Esto es una auténtica revolución. Sí es una revolución y además también propone, digamos, una visión filosófica interesante, que es la desintermediación, ¿no?, de las divisas y del control gubernamental de las divisas. Es decir, nosotros estábamos acostumbrados a que hubiera un banco central detrás de cada divisa. Tenemos, por ejemplo, en España antes del euro, la peseta, y el Banco de España controlaba la peseta. Después tuvimos el euro y el Banco Central Europeo controla el euro. Y ahora el Bitcoin lo que sí representa es
una desintermediación en el sentido de que no hay nadie o no hay una entidad centralizada que está detrás del Bitcoin controlándose, sino que es algo puramente distribuido. Eso sí es una revolución desde el punto de vista tecnológico y sí que es cierto que es un nuevo campo de la tecnología donde pues conviene estar pendiente. Nosotros, por ejemplo, ahora aquí estamos creando una cátedra específica, es decir, una línea de investigación sobre Bitcoin y sobre blockchain en general, ¿no? Y estas tecnologías. Bien, ¿cómo ha afectado la pandemia y todos estos problemas a las tendencias de mercado? Bueno, yo creo que de manera muy, muy importante. En primer lugar, cambiando radicalmente nuestra estructura de trabajo, nuestra rutina, ¿no? Nosotros teníamos unas rutinas donde básicamente la oficina era el centro neurálgico de toda nuestra actividad y eso ha cambiado hasta diseñarse o bien modelos híbridos donde tenemos tiempo en oficina o tiempo en casa o bien simplemente tiempo en la oficina o bien simplemente tiempo en casa. También hay un cambio importante en el lugar de trabajo. Mucha gente pues ha pensado, pues si no tengo que estar en la gran ciudad, no tengo por qué vivir aquí con unos costes muy elevados ni tengo que estar cerca del trabajo. Por tanto, puedo irme a otro sitio. Se han creado, por ejemplo, los llamados Zoom Towns, ¿no? En Estados Unidos, donde alrededor de las grandes ciudades como Nueva York, San Francisco, Los Ángeles, etcétera, pues la gente, dado que puede trabajar vía Zoom perfectamente, se ha ido mudando a otros lugares con mayor calidad de vida y costes más bajos. Siempre y cuando se tenga una buena conexión, que eso creo que es fundamental para una infraestructura, y también los medios necesarios para trabajar apropiadamente. Este trabajo 4.0 también ha abierto puertas a otros problemas como, por ejemplo, la ciberseguridad, ¿no? Tengamos en cuenta Garmin, que es una de las empresas más importantes del mundo en dispositivos IoT, dispositivos inalámbricos relacionados con el deporte, sufrió un ataque tremendo el día 25 de julio, tuvo los sistemas inactivos y bloqueados, un cifrado de alto nivel y se pedía un rescate. También se ha sucedido con otras empresas españolas como Adif, por ejemplo, que es nuestra empresa ferroviaria de titularidad pública, o Mapfre, que es una aseguradora privada. Y lo mismo, básicamente, ¿no? Hablamos de ransomware, es un tipo de ataque donde lo que se hace es localizar unos datos sensibles, encriptarlos para que esa empresa no pueda acceder a ellos y lo que se hace es pedir un rescate a cambio de la contraseña para desencriptarse. Esto y, bueno, lo mismo en Tesla, ¿no? Y en Twitter, básicamente. Esto es importante y esto es una tendencia diferente porque la ciberseguridad se ha transformado a día de hoy en una de nuestras necesidades más importantes. En segundo lugar, otra derivada de cómo ha cambiado el ecosistema tech a raíz del COVID-19 y de la pandemia es un alza importante dentro del ecosistema tecnológico de China, ¿no? Donde hay grandes colosos como Baidu, Tencent y Alibaba, que prácticamente tienen la mayor parte de aplicaciones que conocemos. Y un ejemplo es TikTok, ¿no? Una de las apps que más éxito ha tenido durante toda esta pandemia, donde hemos tenido una cantidad de usuarios tremenda, que sigue además en aumento, y que fue fundada en 2012 con el nombre de ByteDance, utiliza algoritmos de Machine Learning para seleccionar noticias y es interesante sobre todo la explosión de usuarios que ha tenido y la explosión de vídeos, ¿no? Es difícil pensar que íbamos a ver a tanta gente bailando en tantos vídeos, ¿no? Y que eso además iba a tener una aceptación tan grande dentro de lo que es el escenario sobre todo de los jóvenes, pero también de los consumidores digitales en general, ¿no? Se trata de un producto general muy potente y, de hecho, por ejemplo, Baidu, que es otra de las empresas importantes, sería como el Google chino, digamos, ha lanzado Kankan, que es una especie de competidor contra TikTok, ¿no? Y contra este tipo de éxitos tan grandes. Y lo mismo Facebook, ¿no? Que ha copiado directamente TikTok con Reels dentro de Instagram y es, bueno, una estrategia de copia persistente que Facebook ya lo ha hecho bastantes veces. Lo intentó en 2018 con un clon llamado Lasso y, bueno, corre el peligro de saturar Instagram, pero vemos que están funcionando bien los Reels dentro del ecosistema. Una vez dicho esto, falta la tercera pata de toda esta disrupción, probablemente negativa en algunos aspectos y sobre todo en el sanitario que ha tenido la pandemia del COVID-19, pero es, por ejemplo, cómo han cambiado las startups, ¿no? Pensemos que las startups han sufrido muchísimo, es decir, en un contexto en el que la mayor parte de startups cortó sus rondas de financiaciones porque se paralizó todo lo que es el ecosistema startup y el ecosistema startup es un ecosistema extremadamente frágil donde muchas veces se levantan rondas de financiaciones en las diferentes startups sin las cuales la startup muere, es decir, no puede sobrevivir. Eso ha dado lugar a una nueva generación de startups que se han venido a definir como startups camello.
El primero que habló de esto en su libro Out Innovate fue Alex Lazaroff, que básicamente dijo que las startups se han vuelto mucho más resilientes, una palabra que también oímos a menudo desde la pandemia, ¿no? Que ahora son bestias robustas capaces de sobrevivir a la sequía, a todo tipo de sequía, es decir, a sequía financiera, sequía de personal, sequía de clientes, que eso es preocupantísimo, y también sequía de proveedores. Las startups camellos son resilientes, vencen inclemencias externas y no dependen del crecimiento exponencial. Esto es importante porque sí es cierto que la mayor parte de startups, como las que hemos mencionado al principio de la charla, como por ejemplo Uber y Airbnb, se basan en un sistema que se ha venido a definir como blitzscaling, básicamente, que es escalar pero a la velocidad del rayo, que lo que hace es consumir muchísimo capital para adquirir gran cantidad de usuarios. Y claro, si los usuarios no llegan o si no hay suficiente gente en la plataforma, tú sigues invirtiendo y sigues invirtiendo para tratar de hacerte con la mayor parte del mercado y tener, digamos, la parte del león. Cuando eso no sucede, porque hay una parálisis como la que ha sucedido a nivel mundial y no se crecen usuarios y todo ese tipo de cosas, entonces las startups camello sí que tienen un sentido, ¿no? Y tiene sentido, entre comillas, camellizar tu startup. ¿Por qué? Porque en primer lugar tienes que sobrevivir, que es lo más importante, no puedes seguir quemando dinero, no tienes ese ni los usuarios ni además el dinero como para hacerlo, hay que soportar duras condiciones y aguantas mejor lo que es muy famosamente se llama el Startup Valley of Death, el valle de la muerte de las startups, ¿no? Según el libro Crossing the Chasm, solamente el 98% de las startups son capaces de sobrevivir a ese valle de la muerte porque, digamos, los inicios de las startups son verdaderamente tremendos y descabellados, ¿no? Entonces, tienes que tener costes fijos muy reducidos, es decir, el personal que necesitas, no puedes tener costes variables bestiales basados en grandes campañas de marketing, en redes sociales, etcétera, etcétera, y una estructura basada en costes variables ligados a ventas. Es decir, según vas vendiendo, vas contratando a más gente o vas haciendo campañas, pero no ese modelo blitzscaling de invertir muchísimo, conseguir muchos usuarios y luego después pues ver qué pasa, ¿no? Cuando tienes todo el mercado. Si nos fijamos, este es el caballo de batalla o el modo de uso de la mayor parte de startups que conocemos en todos los sectores, pero insisto que la pandemia también nos ha enseñado que a lo mejor ese modelo no es el óptimo y no es un modelo sano. Y luego también un equilibrio entre ingresos y gastos, que también es importante, ¿no? Como si fuera, digamos, una empresa tradicional. Es decir, si tú miras una frutería, una carnicería, pues hay un cierto balance, ¿no?, entre los ingresos y los gastos, ¿no? Ves cosas desmedidas, ¿no? Lo que sucede es que las startups en los últimos años, a raíz de tantísimo capital que había en líquido para invertir, han crecido de manera muy inorgánica, digamos, ¿no? Y eso es importante. Si nos fijamos, un buen ejemplo es Shopify, ¿no? Shopify es una de las que también más ha crecido durante la pandemia. Se creó en 2006 en Canadá. Te ayuda a crear tu propio ecosistema e-commerce, es decir, que ha ayudado a muchas empresas que monten un portal o una pequeña tiendita dentro de Shopify y, sin embargo, es la principal empresa canadiense en capitalización, ¿no? Ha crecido mucho a nivel físico. Esto es un poco más para alguien que le interese este tipo de números, ¿no? Pero básicamente todos los números que se reflejan aquí son números de una startup que lo ha hecho bien, es decir, que ha crecido de manera razonable, orgánica, con inversión, pero siempre manteniendo un equilibrio, ¿no? Y que no ha invertido grandes cantidades a costa de no conseguir nada de nada. Otro aspecto muy importante de la pandemia y de lo que nos deja el COVID-19 es lo que estamos buscando en los recursos humanos, ¿no? Como ingenieros informáticos. Esto creo que es fundamental. Y es que ahora estamos buscando más el llamado T-shaped engineer, ¿no? El ingeniero con forma de T. Básicamente, tenemos que la parte de arriba de la T es el conocimiento básico, pero de muchas áreas. Y luego, por otro lado, tenemos la parte de abajo de la T, que es la profundidad de conocimiento de un determinado área. Esto es muy importante porque siempre hemos vivido en un mundo muy I-shaped, ¿no? Dentro de la informática. Es decir, cuando nosotros contratábamos a alguien, como por ejemplo hay un ingeniero de pruebas de software, ¿no? Pues nos decía, no, yo es que soy muy bueno en pruebas, pero a mí no me puedes poner en otro sitio. Entonces nosotros decíamos, ya, pero nosotros, esto, y habitualmente en una organización que además es ágil, ¿no? Y que puede ser una startup, necesitamos a alguien que tenga una capacidad importante dentro de otras áreas. Necesitamos que tú seas el ingeniero de pruebas, pero que también seas un buen programador, seas un analista, seas capaz de entender los requisitos de usuario, incluso seas capaz de implementar determinados aspectos del sistema, ¿no? No solamente probarlo. Entonces, ellos decían, no, pero es que yo me dedico a las pruebas. Entonces, el T-shaped engineer nace como una variante donde tú sabes bastantes cosas y además luego sabes
Una, muy bien. Y eso creo que es más interesante porque básicamente todos deberíamos evolucionar a esta especie de T-shaped engineer, ¿no? Donde tenemos conocimientos de varias áreas y luego profundizamos y dominamos algo en concreto. Pero hay que tener un conocimiento, aunque sea, digamos, ligero, pero consistente de otras áreas dentro del proyecto software y dentro de la empresa software. Esto además cobra más relevancia cuando estamos hablando de startups, ¿no? Donde prácticamente las tres o cuatro personas que están involucradas hacen de todo. Son los que ponen los cafés y también son los CEOs, los financieros, los de marketing, los de operaciones y los de todas las áreas. Entonces, creo que este T-shaped engineer es hacia donde deberemos movernos dentro de la ingeniería del software y dentro de la gente que estamos buscando, ¿no? Y finalmente, pues concluir que es un mundo lleno de startups, ¿no? Si miramos aquí, por ejemplo, vemos Procter en las líneas de productos de Procter & Gamble. Procter & Gamble es una de estas empresas que no sabemos qué marcas tienen, pero las utilizamos todos los días. Tienen Pringles, tienen el champú HS, tienen también, ¿qué más? Tienen pilas Duracell, Gillette, etcétera, etcétera, ¿no? Y vemos que, curiosamente, hay una startup para cada línea de negocio. Es decir, si miramos, por ejemplo, las navajas de afeitar, vemos que Dollar Shave Club ha hecho básicamente lo mismo. Es decir, en lugar de tener las cuchillas de Gillette, te suscribes a Dollar Shave Club y por $5 creo que es al menos, por $5 creo que es, te dan cinco cuchillas al mes y es básicamente el mismo modelo de negocio, pero cambiado. Pero ya hay una startup que se ocupa de esa línea y así con todas las líneas de productos que tiene Procter. También podemos ver que hay una madurez dentro de los ecosistemas, ¿no? No voy a poner el ecosistema de los Estados Unidos porque creo que se le conocemos todo, pero, por ejemplo, en España, pues sí hay muchas más startups, ¿no? Y también hay muchas que han conseguido, sobre todo, lo que es, digamos, lo que se considera el éxito, que es fundamentalmente que te compren, ¿no? O que haya un exit, es decir, que haya una compra de una parte de las acciones o de la mayor parte de la empresa que haya sido capaz de hacer más grande el ecosistema, ¿no? Y eso yo creo que es importante, es algo que se está logrando en los últimos años y que antes no teníamos. Y hasta aquí la charla. Bueno, quedo abierto a preguntas, conversaciones, debates. Muchísimas gracias por la oportunidad. Me ha encantado estar aquí. Ha sido un auténtico placer. Y, bueno, doy paso al moderador. Muchas gracias, doctor. Bueno, le recordamos a todos los asistentes que pueden dejar sus preguntas, comentarios al conferencista en el chat que tenemos activado en la sala y el canal de YouTube. Doctor, tenemos una pregunta y es la siguiente. Desde su perspectiva, ¿cómo las universidades y las instituciones de educación superior deben prepararse para esta nueva era post-COVID? Wow, espectacular pregunta. Me parece interesantísimo. Yo creo que esto daba para otra conferencia incluso y daba para otra sesión. Creo que esa es la, como dicen los americanos, la $1 million question, la pregunta del millón de dólares. Efectivamente, es ¿qué vamos a hacer ahora o qué paso seguir, ¿no? Yo creo que lo que la pandemia ha demostrado es que la educación digital, es decir, la educación virtual, ¿no? Es fundamental porque es una herramienta importantísima y que sin ella no hubiéramos podido continuar, ¿no? Si no hubiéramos tenido las infraestructuras y también la capacidad de saltar, ¿no? Y de adaptarnos rápidamente al mundo digital, hubiera sido una auténtica debacle para la comunidad educativa. Sin embargo, lo hemos logrado hacer y hay que felicitar a toda la comunidad educativa, por supuesto a los estudiantes, los primeros de todos, y también a los profesores y docentes que, pues, hemos tenido que, de la noche a la mañana, saltar y cambiar toda nuestra estructura y nuestro temario. Entonces, creo que la educación digital es, evidentemente, un bastión fundamental. Creo que es un logro espectacular. Pero vuelvo a preguntarme a mí mismo qué hemos hecho mal, sino qué podemos mejorar. Es decir, lo que yo sí estoy viendo es que la gente quiere educación presencial, quiere que estés delante, que parecía increíble, ¿no? Yo muchas veces recuerdo conferencias, yo decía, bueno, es que tenemos que evolucionar, no puede ser que esto sea como hace 6 siglos, ¿no? Que entraba Aristóteles en la academia y todo el mundo oía lo que tenía que decir y ese modo podría cambiar y podría mejorar. Sin embargo, lo que sí que estamos viendo es que ese modelo es el que la gente quiere, ¿no? Y la gente quiere ver y quiere continuar con ese modelo de presencialidad y de entenderlo. Y también es lógico, ¿no? Porque los seres humanos yo creo que necesitamos contacto y una socialización también de la educación. Entonces, desde ese punto de vista, creo que es importante mantener la presencialidad.
Yo creo que la clave a partir de ahora es el modelo súper híbrido o, como otros dicen, también el modelo líquido. Es decir, donde realmente no sea un modelo totalmente presencial ni totalmente virtual, sino donde podamos combinar lo mejor de los dos mundos. Y también creo que lo mejor de los dos mundos se basa mucho en estos modelos que también se ha trabajado durante mucho tiempo, como por ejemplo el flipped classroom, la clase invertida, ¿no? Donde lo que podemos hacer es dar a los estudiantes toda la documentación y todos los libros necesarios y todo lo que ellos tengan que conocer, y después en clase volverlo a una experiencia tremendamente activa, ¿no? Donde ellos además puedan unir esos conceptos, ¿no? Conectar esos puntos y también desarrollar ellos mucho el pensamiento crítico, el debate, la conceptualización y sobre todo la iniciativa, ¿no? Decía Benjamin Franklin, si quieres que aprenda, no me enseñes, involúcrame. Yo creo que hay que involucrarles, hay que hacer que ellos creen sus propios proyectos, sus propias startups, sus propios desarrollos, para así que ellos puedan sentirse mucho más realizados, ¿no? Y creo que esa es la clave de la nueva universidad post-COVID, que sea una universidad muy líquida, donde tengamos una parte digital donde hay todo en un determinado repositorio y estén todos los libros, los apuntes, los PowerPoint, todo, ellos lo puedan acceder, pero luego nosotros en clase hagamos de eso una experiencia verdaderamente increíble. Excelente, muchas gracias, doctor. Tenemos otra pregunta y es... Lo he dicho con tanta pasión que me he quedado agotado. Yo no sé si voy a poder responder. Está muy interesante el tema que ha abordado y hay bastantes inquietudes, pero bueno, en esas nuevas tecnologías que usted pues ha mencionado durante su conferencia, ¿cómo desplazarán empleos y si esto hay alguna forma de evitarlo? Uh-huh. Sí. Eso es uno de los grandes miedos, entre comillas, ¿no? que se tiene sobre todo de la inteligencia artificial y de la robótica. Pero ahí tenemos que pensar en un símil histórico, y es que básicamente también se pensaba eso cuando llegó el coche de caballos, cuando el coche de caballos se quitó y empezó el coche, y entonces ya no había un conductor de coche de caballos, y lo mismo también con la electricidad o con la manufactura o con los robots manufactureros o con todo este tipo de nuevos descubrimientos. Es decir, cuando aparece una tecnología, evidentemente desaparecen una serie de trabajos, ¿no? Pensemos la cantidad de trabajos que a lo mejor no eran necesarios en determinadas épocas, aparece una tecnología, se eliminan esos trabajos. Pero si nos fijamos, por ejemplo, en la última revolución, digamos, que hemos tenido, que es la revolución de la tecnología, la revolución de Internet, desaparecieron muchísimos trabajos, pero se crearon muchos otros y la economía, además, creció de manera importante. Es decir, que lo que va a suceder probablemente es que la inteligencia artificial, la robótica, elimine trabajos que son repetitivos, donde el factor humano no aporta demasiado, pero cree una nueva saga de proyectos y de trabajos que estén relacionados con manejar o saber entender ese tipo de tecnologías. Entonces, mi consejo para todos los estudiantes, ¿no? Y para también los docentes que están metidos en esto, es justamente vamos a ver dónde está la nueva fiebre del oro, es decir, la nueva capacitación de empleos de tecnología. Vamos a ver que si ahora se necesitan especialistas en analítica de datos, especialistas en inteligencia artificial y tal, vamos a movernos hacia eso. No nos preocupemos tanto por los proyectos por los trabajos que se van a destruir, como por los que se van a crear. Excelente. Doctor, tenemos otra pregunta. ¿Qué posibilidades ofrece el teletrabajo para los profesionales del software, especialmente desde Iberoamérica? Uh-huh. Bueno, esa pregunta es interesantísima. Es decir, hay un ejemplo que a mí me resulta bastante fascinante, y es durante la crisis del COVID y el encierro pandémico, en Filipinas, por ejemplo, que es un país que también pues sufrió mucho el confinamiento, se creó una comunidad de desarrolladores que crearon un juego llamado Axie Infinity. Lo podemos googlear, y además hay un documental de 8 minutos en YouTube que yo creo que es extremadamente interesante, que lo que hace es eso, es decir, se plantea cómo crear una economía virtual una vez que estás encerrado y eres un desarrollador de software, ¿no? Y ellos crearon una especie de economía virtual, un juego, que básicamente pues les permitía pues conseguir avatares y con esos avatares conseguir divisas y por, bueno, una alternativa. Yo creo que hay una nueva
industria interesantísima, que es precisamente eso, que es desarrollo de software para desarrolladores de software en Latinoamérica, que además puedan trabajar para cualquier tipo de empresa. Dado que el teletrabajo nos ha mostrado que tenemos esa posibilidad que antes verdaderamente parecía que no existía, ahora yo creo que eso sí que va a cambiar mucho. Entonces, ¿qué va a suceder? Pues probar tres cosas. En primer lugar, que la mayor parte de empresas van a empezar a contratar a mucha más gente que esté ubicada en otro sitio, porque ya no importa tanto la ubicación que tengas. En segundo lugar, que las startups de esos países se van a beneficiar de todo ese intercambio de conocimiento y de toda esa nueva economía que se crea y de todo ese tipo de nuevos unicornios que se están creando en América Latina ahora mismo. Para mí es espectacular la cantidad de startups que están surgiendo y la calidad que tienen los profesionales de la tecnología que están involucrados. O sea, me ha parecido impresionante. Este verano he tenido la oportunidad de estar en Colombia. Agradezco, por cierto, mucho a mis anfitriones allí. También he estado en Estados Unidos, en Costa Rica, en México, y bueno, he visto que un cambio increíble, ¿no?, con respecto a esas posibilidades. Entonces, creo que lo más interesante es que todos esos desarrollos de software empiecen a ir a por ofertas de trabajo de otras empresas, de otros lugares. Eso realimentará el ecosistema y concluirás en la tercera parte, que es que ellos también serán capaces de forjar sus propias empresas. Entonces, creo que este movimiento sí es extremadamente positivo y extremadamente rápido. Excelente, doctor Juan Miguel. Le agradecemos muchísimo por el espacio que nos ha brindado de su conferencia, bastante interesante. Veo que hay muchos comentarios de felicitaciones en nuestro chat. Gracias. Del canal de YouTube. Le agradecemos nuevamente. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues les quedo muy agradecidos a todos. De acuerdo, muchas gracias. Y les comentamos a los demás asistentes que a las 9:30 continuaremos con la siguiente conferencia dentro del ciclo de conferencias del día de hoy, con el magíster Camilo Enrique Romero Parra y su conferencia titulada Fundamentos de la IoT, Ecosistemas Inteligentes y Puntos de Despliegue del Procesamiento de Datos. No olviden, por favor, realizar las inscripciones para que les puedan certificar las asistencias a nuestro evento. Muchísimas gracias a todos y nos encontraremos nuevamente a las 9:30 de la mañana, hora colombiana.
nuevamente bienvenidos a todos dentro del evento 6 en su séptima versión. Les recordamos cuál es el proceso para realizar el registro y posteriormente recibir su certificado de participación en el evento 6 en su séptima versión. En pantalla están viendo cuál es la dirección. En la parte inferior es https://bit.ly621. Una vez ustedes ingresen a ese enlace, van a encontrar tres opciones, como aparecen allí. Le dan clic, por favor, en registrarse. Diligencian todos sus datos personales, incluyendo su número de documento, para que quede dentro del registro de forma oficial. Y una vez se registre, pues, tendrá la opción también de escoger a qué conferencias y de igual forma a qué talleres va a asistir, con el fin de que también pueda recibir su certificado de forma individual al taller que desee asistir. Este es el proceso para que los asistentes, quienes deseen obtener su certificado al finalizar el evento, puedan realizar el proceso de registro. De igual forma, van a encontrar allí también todo lo que es la programación del evento del día de hoy y de los demás días hasta el 22 de octubre, que es la clausura del evento 6 en su séptima versión. Bueno, por otra parte, continuamos con el ciclo de conferencias, el cual tenemos dentro de nuestra programación, con el magíster Camilo Enrique Romero Parra y su disertación titulada Fundamentos de la IoT, Ecosistemas Inteligentes y Puntos de Despliegue del Procesamiento de Datos. Camilo Enrique Romero es payanés. En 2017 obtuvo el grado de ingeniero en automática industrial de la Universidad del Cauca. Actualmente se encuentra cursando y finalizando su maestría en computación en modalidad investigación de la Universidad del Cauca. De igual forma, hace parte del grupo de investigación GTI. Durante el 2020 y 2021 es profesor de la Universidad del Cauca y su área de investigación se especializa en Internet de las Cosas. Entonces, le damos la bienvenida a Camilo Enrique. Muy buenos días. Buenos días, Camilo. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Listo. Adelante. Gracias. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Camilo Enrique Romero. Como me acaban de presentar, soy ingeniero en automática industrial y estudiante de maestría en computación de la Universidad del Cauca. El día de hoy les hablaré acerca de los conceptos fundamentales de la Internet de las Cosas y hablaré brevemente sobre la investigación que estamos realizando en ubicación del procesamiento en ecosistemas inteligentes. La agenda de la presentación es la siguiente. Comenzaré definiendo el Internet de las Cosas. Mencionaré algunas aplicaciones y servicios que se pueden ver beneficiados con la implementación de la IoT. Hablaré sobre el proceso evolutivo que ha tenido. Luego explicaré el proceso de creación de la tecnología, su desarrollo actual y el desarrollo que se prevé que tenga en los próximos años. Hablaré de los desarrollos que se están llevando a cabo en la Universidad del Cauca y finalizaré explicando la investigación que estamos llevando a cabo en la ubicación del procesamiento. La Internet de las Cosas, Internet of Things, IoT por sus siglas en inglés, nos permite una interacción entre el mundo físico, que está compuesto por hardware, sensores y actuadores, y el mundo digital, refiriéndose al software con capacidad computacional y de conectividad embebidas dentro de un objeto inteligente. La IoT permite que las personas y objetos puedan estar conectados en cualquier momento, en cualquier lugar, con cualquier objeto y con cualquier persona
idealmente utilizando cualquier camino o red y cualquier servicio. El Internet de las Cosas nos provee de miles de millones de objetos que están conectados a Internet y que nos ofrecen servicios inteligentes. Pero, ¿qué es un servicio inteligente y cómo puede proveer de servicios inteligentes? Algunos autores definen a los objetos inteligentes como objetos que tienen la capacidad de identificarse de manera única en su entorno, realizar procesamiento de datos, comunicarse y almacenar información. Sin embargo, otros autores mencionan que los objetos inteligentes no solamente tienen estas cuatro capacidades, sino que también tienen capacidades de razonamiento, haciendo uso de algoritmos de inteligencia de máquina, y la capacidad de entender el contexto, lo que significa que el objeto tenga información sobre sí mismo, sus características de construcción, cuál es el fabricante, cuál es la fecha de construcción, qué servicios son los que provee, además de tener información clara sobre lo que está pasando a su alrededor y cómo él puede intervenir. Además de tener una información clara de los usuarios, que son los beneficiarios de esos servicios. Esto se conoce como los servicios inteligentes. Con esto podemos entender que un servicio inteligente no es simplemente que un objeto nos da una temperatura, por ejemplo, sino que esté en la capacidad de razonar y de responder a una necesidad más compleja, como puede ser el pronóstico de la temperatura de un cuarto, tomando en cuenta la temperatura del entorno y el pronóstico meteorológico. Esto teniendo en cuenta el perfil de usuario que le diga al objeto inteligente las preferencias específicas que una persona pueda tener para actuar en consecuencia. Existen muchos ejemplos de aplicaciones de la IoT, como refrigeradores que tienen sensores para establecer cuándo se acaba un producto, o incluso lo pueden conectar con alguna tienda para que haga el pedido de manera automática. Se están desarrollando sensores con capacidades olfativas. Se puede incluso pensar que estos sensores olfateen el estado de una leche en una nevera y que nos diga si la leche ya está pasada. Tenemos una serie de electrodomésticos que dentro de pocos años van a llegar a nuestras casas con estas capacidades. Uno bastante comercial son las barredoras encargadas de recoger el polvo de los hogares o los dispositivos wearables, como son las smart bands, los smartwatch, que permiten conocer las señales biométricas de las personas. Dentro de los principales escenarios de aplicación que ha tenido la IoT están las aplicaciones médicas, la domótica, seguridad y supervisión, el transporte, aplicaciones industriales, consumo de servicios para usuarios finales, aplicaciones para la agricultura, el comercio, ciudades inteligentes, entre muchos otros. Como una breve descripción de algunos de estos campos de aplicación, tenemos la IoT en el transporte, para la cual se prevé que algún día los vehículos puedan comunicarse, conducirse a sí mismos y comunicarse con su entorno, haciendo que la conducción automatizada sea más segura incluso que la conducción manual. Esto ya es posible en algunos países, pero se espera una masificación de esta tecnología en los próximos años. En este ejemplo que se muestra en pantalla, podemos ver cómo dentro de un vehículo podemos hacer una conexión entre el vehículo y la persona. Entre el vehículo y los servicios en su interior, entre el vehículo y los dispositivos que están conectados a él, y entre estos dispositivos con otros dispositivos. Al mismo tiempo, el vehículo podrá comunicarse de manera externa con su entorno, como son las señales de tránsito, los edificios, otros vehículos y demás servicios que estén disponibles a su alrededor. Este caso en particular nos habla sobre una integración a una escala mucho mayor, como puede ser la de las ciudades inteligentes. En las aplicaciones para el uso cotidiano de la salud, se busca poder realizar un monitoreo constante de pacientes, así como de realizar intervenciones de manera remota. Como un ejemplo, tenemos un sensor de ritmo cardíaco dentro de un smartwatch, que a su vez está conectado a un glucómetro.
Este se conecta a un celular para permitir que el usuario pueda monitorizar su estado y luego esta información sea compartida a través de la nube con un doctor que de manera remota pueda hacer el seguimiento del paciente. En el campo de la domótica existe una gran variedad de productos que buscan satisfacer necesidades tanto de comodidad como de seguridad y cuidado de los usuarios. Tenemos, por ejemplo, cerraduras inteligentes que pueden ser accionadas desde el celular de manera remota. Tenemos televisores inteligentes, asistentes inteligentes que se pueden comunicar con los distintos dispositivos. Tenemos cámaras de seguridad, calefacciones, iluminación inteligente, sistemas de riego, entre otros. Dentro de este mismo campo tenemos las ciudades inteligentes que buscan proveer servicios similares a un nivel mucho mayor, donde los mismos edificios puedan comunicarse entre sí y ofrecer servicios a sus usuarios. Por ejemplo, esta aplicación podría ser en la comunicación con vehículos inteligentes con el fin de evitar el incremento en el tráfico o prevenir accidentes. A estos conjuntos de dispositivos que interactúan entre sí se los conoce como ecosistemas inteligentes. La idea del Internet de las Cosas es poder proveer estos servicios en cualquier lugar, con cualquier persona, haciendo uso de cualquier dispositivo. A esto se le conoce como la computación ubicua. El gran problema que se presenta es la interoperabilidad entre distintos dispositivos que componen un ecosistema, porque es difícil conectar objetos cuando estos objetos son de diferentes fabricantes, utilizan diferentes protocolos de comunicación. A este problema de interoperabilidad se lo conoce como heterogeneidad profunda, lo que significa que cada objeto tiene características diferentes del resto. Pasamos ahora a hablar de la evolución que ha tenido la IoT. En la gráfica podemos ver esta evolución dentro del Internet de las Cosas, y como primer ítem de la gráfica tenemos este de aquí, que se refiere a la indexación de objetos del mundo físico en el mundo digital. Esto quiere decir que todo lo que existe tenga una representación digital en la web y nosotros poder realizar búsquedas por internet y encontrar información de cualquier tópico, visitar lugares, por ejemplo, utilizando Google Street View, o podemos encontrar información de libros, o personas, o incluso información de conceptos. Esto nos ha permitido tener un acceso de manera universal a todo lo que existe y a todo el conocimiento. Después de tener el mundo indexado, necesitamos identificar de manera única cualquier objeto con el cual queremos interactuar. Una de estas identificaciones la podemos encontrar en las etiquetas de código de barras de los productos de supermercado o de tiendas de todo tipo. Con este código se puede identificar cada producto y llevar una contabilización de estos objetos. También tenemos los códigos QR, que poseen dos dimensiones y guardan un poco más de información. Y tenemos la tecnología RFID, que es Radio Frequency Identification, o identificación por radiofrecuencia, los cuales funcionan de manera inalámbrica, teniendo una manera de acceder a la información de un objeto mucho más fácilmente. De esta manera podemos poner el mundo en línea y empezar a controlar lo que nos rodea. Entonces ya podemos controlar un mundo que está indexado en la red y que se puede identificar. Podemos interactuar con los servicios de los objetos inteligentes dependiendo de qué tantos sensores y actuadores y del entorno en el que nosotros los ubicamos e integramos con los demás objetos, y podemos decirles que tomen control de cosas específicas. Por ejemplo, podemos solicitar que automáticamente nos abran el carro, encender las luces, prender la calefacción cuando llegamos a la casa. Bueno, y demás aplicaciones. De esta manera podemos decirle a los objetos que tomen control de las cosas que hacemos cotidianamente. Si logramos que estos objetos comiencen a interactuar entre sí, comunicándose, compartiendo información y generando nuevos servicios con base en esta información, podemos llegar a un punto en el que los objetos generen servicios más complejos.
y con de esta manera solucionando necesidades básicas y ponerse de acuerdo con las capacidades individuales que va a tener cada uno de sus componentes para aportar un objetivo común. Se espera que en el futuro estos objetos inteligentes formen parte de todo el mundo, llegando a todos los sectores de la sociedad, siendo esto lo que conocemos como computación ubicua, perdón, nuevamente, además de permitir que estos objetos puedan aprender y puedan desarrollar servicios inteligentes. Al dotar de las máquinas a las máquinas de esta capacidad, también podríamos esperar que den solución a problemas que incluso el hombre no ha podido resolver. Perdón, se me fue la diapositiva. Es importante mencionar que para poder tener un contexto del entorno que rodea un objeto, se necesita conocer cómo se identifica, cuáles son sus características y cómo se relaciona con otros objetos. A esto se le conoce como el contexto semántico. A partir de un conocimiento más profundo de la relación entre los objetos y la identificación plena de las características de cada objeto, comenzamos a construir lo que se conoce como la web semántica, en donde los objetos tienen un representante digital en la web que conoce su entorno y puede interactuar con lo que, con los que están rodeándolo. A modo de curiosidad, en el mundo del entretenimiento se pueden encontrar muchos referentes de ciencia ficción que hablan sobre cómo esta tecnología empieza a formar parte de nuestra vida cotidiana, incluso en algunos casos. Algunos autores plantean futuros distópicos donde las máquinas pueden llegar a ver a los humanos como seres innecesarios para su evolución. Es interesante ver esta perspectiva, ya que resalta la importancia de tener un componente ético dentro de la construcción de estas tecnologías. Pasamos ahora a hablar de los pasos que se deben tener en cuenta a la hora de crear la IoT. Lo primero que debemos entender son las características que necesitamos que tenga nuestro objeto inteligente. Esto se traduce en qué sensores van a medir las variables del entorno y qué actuadores las van a modificar, entre pues, otras consideraciones. Después tenemos que pensar en cuál es el ecosistema del cual va a formar parte este objeto inteligente. Como pues, voy a explicar en las siguientes diapositivas, el ecosistema es la integración de toda la tecnología con el fin de dar solución a necesidades a gran escala y abarcar todo lo concerniente a la comunicación y el tratamiento de datos que va a generar el dispositivo. Luego, debemos entender cuál es la arquitectura IoT que estamos siguiendo dentro de nuestro sistema inteligente, que es la explicación que daré a continuación. Y finalmente, debemos estipular las metodologías de construcción de objetos inteligentes y de sistemas IoT, las cuales podrán ver un poco más en profundidad en el taller dirigido por el profesor Miguel Ángel Niño en horas de la tarde. Pasamos ahora a hablar sobre la arquitectura general que tiene un desarrollo en el Internet de las Cosas. Esta arquitectura está dividida en diferentes capas que nos muestran cómo se da el flujo de información dentro de la red IoT. Nuestra primera capa, que está aquí, es la capa de objeto o la capa de dispositivo. Luego tenemos la capa de comunicación, la capa de servicios en la nube y la capa de aplicaciones. La capa de dispositivo contiene el contexto del dispositivo, el cual hace referencia a todas las condiciones específicas del entorno que lo rodea, así como también incluye su construcción física y su programación para poder acceder a la información final, del usuario y poder transformar el entorno. En esta capa tenemos dispositivos finales que componen el borde de la red y podemos tener dispositivos que toman... realizan la toma de datos y que se conectan a dispositivos concentradores conocidos como gateways, los cuales se encargan de establecer la comunicación con la red IoT. O podemos tener dispositivos simples que hacen referencia a sensores y actuadores que hacen la adquisición de datos y la interacción directa con el usuario por medio de las tarjetas de adquisición. En la capa de comunicación hablamos sobre los protocolos de comunicación que vamos a utilizar
para poder conectar nuestro dispositivo con los servicios que van a estar alojados en la nube. Una vez que hemos accedido con nuestros datos a la nube, vamos a tener una necesidad de almacenamiento de estos datos, así como una gestión del dispositivo. La gestión hace referencia a poder añadir dispositivos, eliminar dispositivos, editar sus características, gestionar sus permisos, autorizaciones, accesos de información, etc. También necesitaremos tener un manejo de eventos y análisis de datos, los cuales nos permitan saber cuándo el estado de un dispositivo cambie, así como el seguimiento de sus distintas variables. Además de hacer un procesamiento de datos, el cual puede realizarse con inteligencia de máquina para que estos servicios que nos provean contengan este comportamiento inteligente que deseamos obtener. Y finalmente tenemos la capa de aplicación, la cual se refiere a la interacción que va a tener el despliegue tecnológico con el usuario final. Hablamos de la visualización hacia el usuario, las integraciones que puede llegar a tener con distintas empresas, con qué procesos se puede llegar a integrar y permitir entornos de desarrollo para poder realizar ediciones, ajustes, modificaciones a distintas características de nuestro entorno. Además de estas capas que acabo de mencionar, existe la capa de seguridad, que como podemos ver en la parte derecha, se aplica a todas las distintas capas y nos permite realizar una gestión de cuál será el acceso que tendremos a la información conforme vamos recorriendo las distintas ubicaciones de la arquitectura. Existen diferentes arquitecturas que pueden especializar un poco más estas distintas partes de nuestra solución tecnológica, pero esta arquitectura en 5 capas que les estoy mostrando es una de las más sencillas. Pasamos ahora a hablar de la escalabilidad de entornos inteligentes. Como podemos ver, se representa como una pirámide y partimos de la base de los Smart Objects. En el ejemplo tenemos un contenedor para píldoras que guarda su funcionamiento electrónico y provee de un servicio específico para las personas. Más arriba tenemos los productos inteligentes que pueden estar comunicándose con otros objetos para generar servicios más complejos. Un ejemplo que ya tenemos al alcance de nuestras manos son los asistentes inteligentes que pueden controlar a distintos objetos inteligentes de nuestro entorno. Luego tenemos los ambientes inteligentes, en donde múltiples objetos y productos inteligentes interactúan entre sí. Un ejemplo podría ser la domótica o los sistemas inteligentes para la agricultura. Cuando estos ambientes escalan a un número de objetos y dejan de estar contenidos dentro de un recinto, podemos pasar a hablar de las ciudades inteligentes. Y finalmente tenemos al mundo inteligente, que sería la meta final que tiene la IoT de interconectar servicios a nivel mundial que estén disponibles para todos los usuarios. Una vez que hemos entendido cómo crear un objeto inteligente, podemos pasar a hablar sobre la creación de ecosistemas inteligentes, en los cuales no solamente vamos a tener la libertad de escoger cuáles son los objetos que van a formar nuestra red, sino también que vamos a poder escoger los protocolos de comunicación, la manera como el objeto va a interactuar con el usuario y la escala que va a poder tener la aplicación, así como nuestro contexto de aplicación, el análisis de datos que se va a realizar y la seguridad inmersa en toda esta estructura. Lo primero que tenemos que tener claro es el contexto de nuestra aplicación. Esto hace referencia al lugar en donde vamos a desplegar la tecnología y el objetivo que queremos alcanzar con la misma. Por ejemplo, podemos hacer uso de tecnologías IoT en domótica con el objetivo de hacer control de iluminación de un hogar de manera automática mediante el control por voz. Es importante mencionar que para que pueda existir una interoperabilidad semántica, debemos utilizar estándares para realizar la comunicación de los datos entre los dispositivos que componen el ecosistema.
ya que si utilizamos estándares de comunicación que no han sido reconocidos de manera internacional, no podemos comunicarnos desde nuestra arquitectura con objetos externos a ella. En específico, en la Universidad del Cauca hemos trabajado con los estándares de representación de metadatos de la Open Geoespacial Consortium, la OGC, y para la gestión del conocimiento hemos utilizado estándares propuestos por la W3C utilizando ontologías. De manera general, las ontologías nos permiten almacenar conocimiento experto junto con las diferentes relaciones que pueden crear entre distintos conceptos de manera más clara, de forma que no haya espacio para malas interpretaciones de este contexto. Por ejemplo, podemos utilizar entonces los estándares propuestos por la OGC para realizar la representación semántica del objeto y el protocolo de comunicación MQTT para la comunicación de datos del dispositivo, que estaría en la parte del contexto. Una vez que tenemos clara la adquisición de un contexto, tenemos que hablar de la interacción y la adquisición de los datos relacionados con el contexto hacia los componentes del ecosistema, que son los objetos inteligentes. La interacción hace referencia a cómo el usuario final va a integrarse con este ecosistema de objetos inteligentes. Entonces, nos referimos a los dispositivos que vamos a utilizar dentro de nuestro ecosistema, los cuales son desarrollados por múltiples empresas y que cuentan con condiciones de construcción específicas. Por ejemplo, si queremos crear un proyecto de domótica, una posible interacción va a ser un asistente inteligente que reconozca la voz del usuario para interactuar con los dispositivos. Y para ello podemos utilizar una tarjeta Arduino que capte las señales sonoras emitidas por una persona por medio de la voz, utilizando un micrófono como sensor, y que por medio de algoritmos inteligentes realice el procesamiento de estas señales. Eso lo tendríamos entonces en la adquisición y la interacción. Una vez que tenemos identificados dentro del ecosistema a sus participantes, refiriéndome a quién forma parte del ecosistema y de qué manera lo hace, sabemos que vamos a tener sensores y actuadores. Vamos a tener componentes fundamentales principales. Perdón. Vamos a tener software. Una disculpa. Vamos a tener software. Vamos a definir una manera de conectarnos. Y pasamos a hablar del análisis de datos. Generalmente, todos los fabricantes ofrecen hardware y software para la adquisición de datos, captura de información, guardar esa información y cómo trabajar con esa información. En este escalón nos encontramos con servidores IoT, con empresas enfocadas en el desarrollo de estos servidores. Lo que significa que ya tendremos esa información sobre la web, y con esto me refiero a que dentro de la red de nuestro ecosistema inteligente que va a estar dentro de la red de nuestro ecosistema inteligente y puede ser procesada en distintas ubicaciones del ecosistema, como voy a explicar más adelante. Para analizar estos datos, la idea es aplicarles algún tipo de análisis. Es aquí donde podemos implementar algoritmos de inteligencia de máquina, lo cual engloba inteligencia artificial e inteligencia computacional, para poder realizar una interpretación de estos datos y extraer información que pueda ser útil para un usuario. Siguiendo con el ejemplo de control de la iluminación de una casa mediante señales de voz, podemos realizar el procesamiento de las órdenes que da la persona para que el propio dispositivo pueda seguir estas instrucciones, o podemos realizar una comunicación con la nube para que el procesamiento se haga en un servidor de manera remota. Para nuestro caso, podríamos conectar estos datos con el servidor de ThingSpeak, el cual nos provee una visualización de las variables para poder realizar un monitoreo constante.
así como una interacción para poder alterar los estados de dichas variables. En la parte de interacción nos estamos refiriendo a cómo podemos ofrecer soluciones de integración para el consumo de estos servicios en varios niveles, como pueden ser usuarios que consumen servicios o empresas que requieren de una gestión de información mucho más alta y con unas necesidades de seguridad y confiabilidad de la información mucho mayores. Usualmente se conocen a estas integraciones con las empresas como el del Internet de las Cosas, como el Internet del Todo, combinando los datos de los objetos con las personas y con los procesos o servicios existentes. Podríamos, por ejemplo, escalar nuestra solución con la tecnología de Amazon Web Service, la cual nos provee de los servidores de la empresa Amazon y de tecnologías como la IoT Core, la cual está enfocada a soluciones IoT a nivel empresarial y nos permite realizar una comunicación mucho más amplia, como puede ser generar correos automáticos cuando se alcance un determinado valor en una variable o se genere un evento que esté previamente estipulado. Dentro de todo este ecosistema, debemos tener en cuenta que existen regulaciones que tienen que ver con el uso que se les da a los objetos y al manejo de la información. Estas regulaciones pueden tener relación con múltiples aspectos, como puede ser el ancho de banda que van a utilizar para realizar la comunicación de datos de manera inalámbrica, lo cual puede generar una contaminación para otras comunicaciones o en los espacios físicos que van a poder utilizar estos dispositivos, como por ejemplo los drones que tienen un espacio aéreo que pueden ocupar y zonas que tienen prohibidas para transitar. También dentro de todo nuestro ecosistema tenemos que tener un componente de privacidad, ya que los datos personales que contienen estos dispositivos pueden ser cuentas bancarias, ubicaciones de las cuales solamente un usuario específico debe tener acceso, o además información que debemos mantener en privado. De esta manera se desarrolla un ecosistema de objetos inteligentes. Respecto al software, tenemos una conexión entre la capa de comunicación y los servicios en la nube, conocida como middleware. Este software se encarga de abstraer la infraestructura del IoT de diferentes fabricantes con diferentes software propietario y permitir una comunicación con la nube. Esto es fundamental dado que todos los fabricantes proponen su propia manera de comunicación, y al querer integrar distintos fabricantes en un mismo ecosistema vamos a tener problemas de interoperabilidad. Tenemos brokers IoT, que son servidores que permiten conectar cualquier tipo de dispositivo y guardan esa información en la nube. Existen sistemas operativos enfocados a la IoT. Existen protocolos de comunicación que nos permiten enviar nuestra información a la web. Tenemos arquitecturas enfocadas a la distribución de la información de manera estructurada. Y finalmente tenemos tecnologías semánticas. Estas tecnologías son las que nos van a permitir guardar el contexto para que los servicios puedan ser más inteligentes. Una aplicación semántica para la IoT es la creación de ontologías, que, como lo expliqué hace un momento, son estructuras de información donde un concepto está definido y se relaciona con otro concepto. También definimos el tipo de relación, donde es todo esto sobre un dominio específico. Y esto nos permite tener un conocimiento a profundidad de cualquier tema y así poder realizar consultas a estas estructuras de información y de esta manera almacenar conocimiento experto. Podemos crear sistemas de búsqueda, podemos utilizar programas de lenguaje natural, realidad aumentada, entre otras aplicaciones que tienen que ver con el manejo de la información. Entre las distintas tecnologías de comunicación, podemos diferenciarlas dependiendo de su rango de alcance. Por ejemplo, tenemos tecnologías de muy corto alcance, hablando de centímetros, como es el RFID y el NFC, hasta varios metros, como el Bluetooth,
En el caso del Wi-Fi podrían ser alrededor de 20 metros o incluso más. Existen también la tecnología LoRa, que permite una conexión mucho mayor por encima de los 100 metros. Y a nivel mucho mayor tenemos tecnologías satelitales como el GPS o las redes de telecomunicaciones 3G, 4G, 5G, etc. Todas esas tecnologías podrían ser parte de lo que nosotros utilicemos para poder conectar nuestros objetos. En pantalla podemos observar la gráfica del ciclo de Gartner, la cual nos provee información sobre los avances tecnológicos que se están teniendo en este momento y cómo ellos pasan por las distintas etapas del proceso investigativo hasta llegar a la fase productiva de la tecnología. Las tendencias actuales del trabajo en el área de la IoT están dados mayormente sobre la interacción de objetos, seguridad y autenticación, eficiencia de energía, integración con otros servicios o con otros objetos, el desarrollo de estándares bien definidos para hacer interoperabilidad entre distintos dispositivos, aumentar las velocidades de respuesta y la cooperación entre objetos inteligentes. Es necesario continuar investigando dentro de las ramas de la vida inteligente, la salud inteligente, en seguridad y creación de un gran ecosistema entre las personas, los computadores y los objetos inteligentes. Bueno, entre otros campos que también requieren una investigación en profundidad. Estos han sido los fundamentos de la Internet de las Cosas. Los invito a que participen en el taller dirigido por el profesor Miguel Ángel Niño, en el cual podrán hacer uso de estos conceptos y aplicarlo en la creación de un proyecto IoT utilizando las bases teóricas. Paso ahora a mostrar algunos de los proyectos que se han realizado y que se están ejecutando en este momento en la Universidad del Cauca dentro del tema de la IoT. Estos son los proyectos de investigación realizados hasta la fecha en la Universidad del Cauca. En el 2017 se realizó modelo ontológico para el manejo de perfiles de usuario en la IoT. En el 2019, modelo para la construcción de ecosistemas sociales de objetos inteligentes IoT. En el 2015, escenarios de interacción semántica de objetos inteligentes en la web de las cosas. En el 2018, modelo de referencia para representación gráfica de objetos inteligentes en realidad aumentada para la web de las cosas. En el 2014, motor de búsqueda semántica en servidores de la IoT. En el 2016, interfaz de realidad aumentada para la IoT. En el 2019, propuesta metodológica para la realización de ontologías de procedimientos organizacionales con una aproximación al lenguaje natural. También en el 2019, modelo de usuario basado en la gestión de emociones en la IoT para apoyar la salud ocupacional. En el 2020, framework de interoperabilidad semántica de objetos inteligentes para la web de las cosas. Y también en el 2020, desarrollo de un gateway inteligente para la IoT. En este momento, en la Universidad del Cauca, estamos realizando los siguientes proyectos. Agricultura de precisión para monitoreo de cultivos de café. Algoritmo inteligente para la predicción de la calidad del aire soportado en la Internet de las Cosas. CloudThings, red social de objetos inteligentes IoT. Arquitectura de interoperabilidad semántica de objetos inteligentes para la Internet de las Cosas médicas. Interfaz de realidad aumentada adaptativa para la apropiación social del conocimiento de la comunidad Kitekiwe. Entorno de vida asistida basado en la web de las cosas para el cuidado de las personas de la tercera edad. Y finalmente se encuentra mi proyecto de maestría titulado Patrones para identificar puntos de despliegue de algoritmos de inteligencia computacional en la web de las cosas, de la cual les hablaré brevemente. Dentro de las arquitecturas de la IoT, destaca la computación en la nube o cloud computing, en la cual nos ofrece la posibilidad de acceder a servicios que ofrece un ecosistema de objetos inteligentes a través de Internet, con la ventaja de que los datos de los usuarios son fácilmente accesibles de manera segura.
Dentro del campo del cloud computing está la computación en el borde o edge computing, la cual permite procesar los datos adquiridos en el punto de origen teniendo la capacidad de procesamiento dentro del dispositivo. Además de las dos arquitecturas mencionadas, existe la arquitectura de la computación en la niebla o fog computing, en la cual hay un dispositivo centralizado responsable del procesamiento que se encarga de analizar los datos de diferentes dispositivos inteligentes. Algunos de los principales desafíos que se presentan en los ecosistemas inteligentes son la heterogeneidad profunda, que se refiere a la diversidad de componentes hardware y software disponibles, la ubicación del procesamiento, el cual es un campo muy nuevo que no ha sido lo suficientemente explorado, como lo demuestran los estudios realizados en el área, y la falta de distinción entre las arquitecturas IoT en el borde y en la niebla. Dadas estas dificultades, los diseñadores de aplicaciones IoT tienen inconvenientes al momento de decidir en qué sitio de la red desplegar los distintos algoritmos de procesamiento de datos. Normalmente, toman la decisión de manera empírica, lo cual en muchos casos genera retrasos de desarrollo o, en el peor de los casos, aplicaciones que no cumplen con los atributos de calidad requeridos. Por esta razón es importante conocer los criterios que se están utilizando en la ubicación del procesamiento de datos dentro de un ecosistema de objetos inteligentes de la web de las cosas, de forma que se puedan aprovechar los beneficios que proveen las tres arquitecturas mencionadas. Con esto en mente, el objetivo general de mi proyecto de investigación es proponer un conjunto de patrones arquitectónicos que permitan definir los puntos de despliegue de algoritmos de inteligencia computacional en una solución para un ecosistema inteligente de objetos de la web de las cosas, con el fin de obtener el mejor tiempo de respuesta en el consumo de los servicios soportados. Para cumplir con este objetivo general, realizamos una revisión sistemática de la literatura en la temática de localización del procesamiento dentro de ecosistemas inteligentes. Para realizar la revisión sistemática, se utilizó la metodología propuesta por Kitchingham, la cual se compone de un planteamiento de preguntas de investigación, la aplicación del método Peacock, el planteamiento de una estrategia de búsqueda, criterios de selección de estudios primarios y criterios de evaluación de la calidad. Como conclusiones de la revisión sistemática, se pudo determinar y caracterizar el estado actual del conocimiento acerca de los criterios de ubicación de procesamiento de datos utilizando técnicas de inteligencia computacional en ecosistemas inteligentes, y dentro de los resultados obtenidos se identificó una tendencia entre los estudios de implementar Machine Learning y Deep Learning como técnicas de inteligencia computacional, dejando de lado otras áreas importantes. Se puede observar una tendencia por buscar disminuir la carga computacional centralizada del procesamiento de datos utilizando tanto el cloud como el edge y el fog. Sin embargo, pocos estudios implementan las tres ubicaciones y solamente uno de ellos compara el procesamiento entre ubicaciones. Se pueden apreciar una oportunidad de investigación al tener en cuenta distintas técnicas de inteligencia computacional que puedan lograr un mejor desempeño en el contexto específico de la ubicación del procesamiento de datos en ecosistemas inteligentes. Y finalmente, los resultados obtenidos demuestran la necesidad de continuar realizando estudios en el área, además de evidenciar una necesidad de hacer mayor énfasis en la comparativa de rendimiento obtenido al realizar implementaciones teniendo en cuenta distintas técnicas de inteligencia computacional. Luego de tener la revisión sistemática realizada, nos encontramos en la fase de proposición de patrones arquitectónicos para determinar cuál es la mejor ubicación del procesamiento dentro de un ecosistema de objetos inteligentes. El objetivo de estos patrones es que una persona que quiera realizar una implementación IoT creando su propio ecosistema inteligente tenga un punto de partida que le facilite la selección de los componentes que va a utilizar, teniendo en cuenta las necesidades de procesamiento de su aplicación. Finalmente, para comprobar que los patrones propuestos funcionan adecuadamente, tenemos pensado realizar una prueba de concepto consumiendo servicios alojados dentro del mismo ecosistema. Con esto finaliza mi presentación. Les agradezco mucho por su atención y quedo atento a sus preguntas. Antes de que se me olvide, para la
Para el taller que se va a realizar en horas de la tarde con el profesor Miguel Ángel Niño, les comparto este enlace en donde van a tener el software que van a necesitar utilizar para poder ejecutar el taller adecuadamente. Lo comparto con los organizadores del evento en este momento. Les agradezco mucho. Muchas gracias, Camilo, por tu interesante conferencia. Nosotros, como usuarios, pues ya hoy en día la mayoría tenemos dispositivos conectados a Internet. Tenemos televisores inteligentes conectados a Internet. Tenemos, inclusive hay electrodomésticos, ¿cierto? Comunes, que ya hoy en día se conectan y se están conectando a Internet. La pregunta es la siguiente, Camilo. Nosotros como usuarios comunes que no conocemos mucho sobre lo que hay detrás de estas nuevas tecnologías, ¿cómo podríamos estar tranquilos de que nuestros datos que se están transmitiendo y que están usando estos dispositivos no se están de pronto vulnerando a nivel de seguridad de la información? Entonces, ¿de qué manera nosotros como usuarios podríamos tener la precaución o qué debemos hacer para que esos datos no estén de pronto expuestos o tan expuestos en estos medios? Bueno, las tecnologías de la IoT pues cada vez son como más accesibles, cada vez nosotros tenemos más acceso a ellas de manera comercial, pues precisamente como lo estaba mencionando hace un momento en la curva de la evolución tecnológica, la IoT ya alcanzó un punto en el que todos tenemos acceso a una gran variedad de dispositivos, y estos dispositivos al formar parte de nuestra vida cotidiana ya tienen acceso a toda nuestra información. De hecho, pues muchos de nosotros utilizamos, por ejemplo, nuestro celular con cuentas bancarias, tenemos toda nuestra información ahí. Una persona por medio de redes sociales puede averiguar rápidamente muchos de nuestros datos personales. Respecto a cómo se genera esta tecnología, como lo mencionaba, nosotros tenemos una capa software que es conocida como el middleware. Esto lo que hace es que nos permite que nosotros podamos interactuar con el dispositivo y que esto pase a la nube, que es el momento crítico en el que nosotros podríamos empezar a pensar como, bueno, ¿qué está pasando con la seguridad de mis datos? Hay dos cosas importantes a tener en cuenta ahí. Una es el factor ético que se tiene que tener en el desarrollo de tecnologías, y la otra es los protocolos que se están implementando. Yo hablaba de un protocolo de comunicación que es el MQTT. Este protocolo de comunicación a nosotros nos permite publicar y suscribirnos a información. Entonces, por poner un ejemplo, digamos que yo tengo un smartwatch y que él me está monitorizando mi ritmo cardíaco. Entonces yo estoy publicando mi ritmo cardíaco. Un servidor en internet, por ejemplo, de un entrenador que yo tenga en otra ciudad y que él necesita ver esa información, él se suscribe para poder ver cuál es mi ritmo cardíaco y irme monitorizando. La idea de la IoT es que nosotros, para poder hacer este tipo de suscripciones y publicación de información, vamos a tener unas claves de privacidad. Esas claves, cada vez que nosotros las compartimos, le estamos dando acceso a la gente para que pueda ver nuestra información privada. Algunos de los desarrollos que nosotros hemos hecho, por ejemplo, con Amazon, con AWS, que es el servicio que Amazon tiene para proveer de estos servicios del cloud computing, ellos generan unas llaves específicas que tienen una cantidad bastante grande de caracteres, alrededor de 30 o 40 caracteres son las llaves, y si nosotros no tenemos estas llaves específicas, no vamos a poder acceder a ninguna información, inclusive si nosotros somos el mismo generador de la información. Ya como
como usuario, que digamos no vamos a tener como tanto acceso, que no vamos a ser conscientes de todos estos pasos que va a tener esta seguridad intrínseca de distintas compañías, lo que podemos hacer es primero tener como varios métodos para hacer validación. Entonces, por ejemplo, los bancos ahora están utilizando la verificación en dos pasos, que es que uno, aparte de tener que poner la clave de la cuenta bancaria, le llega un mensaje al celular y ese mensaje uno lo tiene que poner en un plazo determinado de tiempo. También están las validaciones por huella digital, por identificación facial. De hecho, todas estas identificaciones tienen que ver con la investigación que yo estoy haciendo en el procesamiento de datos, porque es el propio celular el que en ese momentico está diciendo cuáles son los puntos de la cara que sí tienen que ver con mi huella y con eso poderme dar acceso a mí. Realmente el tema de la seguridad del tratamiento de datos en este momento es un boom en la tecnología, en el manejo de software, y son muchísimos los pasos que uno debería normalmente tener en cuenta y del manejo que uno le dé a su información privada. Sin embargo, a nivel de IoT, muchas veces nosotros tenemos que tener en cuenta que estos desarrollos, como lo venía diciendo, hay un problema ahí, y es que cada fabricante es libre de hacerlo pues de la manera que le plazca. El desarrollo y lo que está detrás también, él puede poner mayor o menor seguridad, o puede utilizar una plataforma que es propietaria y entonces, como no está utilizando estándares, pues entonces no está siguiendo normativas. Y como estas tecnologías llegaron de una manera tan repentina a la vida cotidiana, ha sido un desarrollo que a lo largo de una o máximo dos décadas se ha dado y se ha masificado. Entonces, muchos países no tienen regulaciones respecto a qué normas se tienen que aplicar para tratamiento de información. Entonces, todas esas cosas es importante tenerlas en cuenta y saber que muchas veces la privacidad que queramos tener depende más de nosotros y de cómo nosotros vamos a cuidar cuáles son nuestras claves, con qué navegadores nos estamos conectando, desde qué sitios nos estamos conectando y con quién compartimos nuestra información para realmente sentirnos como protegidos de que nuestra información no se vaya a ver vulnerada. De acuerdo. Muchas gracias, Camilo. Tenemos otra pregunta. Esta es de nuestro público. ¿Qué algoritmos de Machine Learning son los más usados en aplicaciones IoT? Bueno, realmente diría que todos, porque las técnicas de Machine Learning y de Deep Learning, como lo concluimos en la revisión sistemática que hicimos, están presentes en la IoT de manera masificada. Nosotros en Cloud Computing, que es básicamente acceder a servicios que nos proveen en la nube, podemos acceder a cualquier tipo de procesamiento. Nosotros desde un computador podemos solicitar tratamiento de información, podemos suscribirnos a servicios que ya están abiertos al público, pagar pues el valor correspondiente y de esa manera aplicar algoritmos que pueden ser creados por nosotros o puede ser que ya han sido propuestos por otra persona, para con eso pues poder interactuar con nuestros datos, generar nueva información y con eso crear nuevos servicios inteligentes. Y realmente la cuestión ahí es que nosotros nos damos cuenta de que el Machine Learning y el Deep Learning son técnicas que se han masificado mucho y ahorita están como de actualidad. Todo el mundo las está utilizando para distintas aplicaciones. Sin embargo, se están descuidando el potencial de muchas otras. El hecho de que ahorita mucha gente esté utilizando Deep Learning o Machine Learning no quiere decir que sean las técnicas más adecuadas para hacer X o Y procesamiento.
pongo un ejemplo. Por ejemplo, el Swarm Intelligence, la inteligencia distribuida, son algoritmos que nos pueden a nosotros permitir obtener resultados muy puntuales en poco tiempo y con una carga computacional menor que tener que utilizar técnicas de más alto nivel como Machine Learning, Deep Learning, pero que no se están utilizando precisamente porque pues, hay un boom en este momento, ¿no? Digamos que en parte la invitación que nosotros hacemos con las conclusiones de los trabajos que hemos realizado es que no nos encasillemos a que la tecnología tiene que ser necesariamente con estos algoritmos, sino que podemos aprovechar las tecnologías que ya se han venido trabajando en años recientes y que también tienen un gran potencial y que muy probablemente van a ser más adecuadas para una aplicación en concreto que estemos utilizando que el Machine Learning y el Deep Learning. Camilo, muchísimas gracias por tu participación dentro del evento Marco, evento 6, séptima edición. Muy interesante tu conferencia. Te agradecemos muchísimo el espacio y el conocimiento que nos has compartido dentro de tu investigación que estás llevando a cabo en este momento en tu maestría. A ustedes, muchas gracias por la invitación. Bueno, por otra parte, invitamos a todos nuestros participantes que continúen conectados en los talleres que se llevarán a cabo en las horas de la tarde, 2 p.m. hora colombiana, 14 horas hora de Argentina. El primer taller se titula Sistemas Multiagentes, Modelado y Simulación. En el logo, bajo la tutoría de la doctora Ingrid Torres Pardo. Por otra parte, continuamos con el siguiente taller, es a las 4 de la tarde, hora colombiana, 6 de la tarde, hora argentina, y el taller se titula Creación de aplicaciones de la IoT inteligente bajo la tutoría del doctor Miguel Ángel Niño Zambrano. Y por último, vamos a tener la última conferencia del día de hoy a las 6 y 15 horas de la tarde en Colombia, 8 y 15 horas de la tarde hora argentina, y la conferencia se titula Herramientas de Mike para potenciar el rendimiento de la organización bajo la tutoría del doctor Diego Leonardo Heredia, representante de la Universidad Nacional de Catamarca, Argentina. No olviden, por favor, realizar su proceso de registro a estos talleres, de igual forma a las conferencias, en el enlace que les estamos presentando aquí en la parte inferior de la pantalla. Muchísimas gracias a todos y nos vemos pronto a las 2 de la tarde con el siguiente taller.